María del Rosario Montañez Diosdado, a quien le detectaron cáncer de mama en etapa 3.9, luego de haber superado este padecimiento, compartió con México Explorer su experiencia y su determinación de continuar su vida. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente se detectan en una fase temprana. Mi experiencia es, bueno, yo creo que de la de todas mujer que padece cáncer de mama es pues muy difícil, tanto para la paciente como para los familiares, porque no solo se enferma la paciente, sino la familia completa. Y la mía fue muy difícil porque pues mi cáncer estaba en etapa 3, casi llegando a la 4. Entonces, era un cáncer muy difícil, ya muy difícil, pero pues gracias a Dios y a los doctores y a Seguro Popular, porque Seguro Popular me cubrió todos mis gastos, estamos aquí. Sí fue muy difícil porque fueron 8 quimioterapias y 30 radioterapias, entonces pues sí es bastante difícil para toda mujer que padece cáncer de mama. ¿En dónde fue atendida? ¿En Zacatecas? Aquí en Zacatecas, en el Hospital General Zacatecas. Afortunadamente, como le decía, Seguro Popular cubre lo que es cáncer de mama y por medio de Seguro Popular fui tratada de mi padecimiento. ¿De no contar con el Seguro Popular, usted cuánto hubiera? Híjole, pues no puedo ni imaginarme el costo de cada medicamento, de cada radioterapia, de cada quimioterapia. Pues no es, pues no puedo ni imaginármelo, pero es muchísimo. Yo estuve en tratamiento 6 meses, fueron radioterapias de cada 22 días, y ahorita estoy en control. El control es por 5 años, gracias a Dios tengo 3 años ya que padecí esta enfermedad, y pues aquí estamos muy bien. ¿Cómo la apoyó? ¿Cómo fue el acompañamiento? Yo creo que pues tuvimos que tomarnos de la mano y caminar juntos, tomarnos, sí. Tengo 2 hijos de 19 y 15 años. Pues para ellos fue un golpe muy duro, porque prácticamente tenía yo 3 meses de haber perdido a mi madre también de cáncer, cuando yo comencé el mío. Entonces, pues así como que fue muy, muy, muy duro, pero aquí estamos. Gracias a Dios. ¿Y qué recomiendas a otras mujeres? Yo les recomiendo, pues, sus exámenes. Exámenes, autoexplorarse, cualquier cosa que vean rara por ahí, acudan inmediatamente al médico. Al principio sí te da miedo de que te vayan a decir pues lo que tú piensas que es, pero entre más rápido sea el atenderse, es mucho más fácil ganarle al cáncer de mama. Yo en mi caso fue por una bolita en mi pecho, fueron varias biopsias y salían negativas todas. Entonces, hasta que no fue retirado el absceso, también salió negativo, y hasta que volvió a salir, entonces sí, ahí fue donde me dijeron que era cáncer. Pues sí afecta bastante. Sí, yo trabajo en Seguro Popular precisamente, y pues hubo mucho apoyo de
de todos los directivos, del señor Raúl Estrada, del doctor Díaz Montaño, y gracias a Dios, a mí sí me fue muy bien, gracias a Dios. Yo creo que después de la mía, preferí cerrar los ojos y no saber nada de nadie más. Es muy duro. Sí, mucho, mucho, muy duro. Mi familia está bien, gracias a Dios. Todos estamos muy bien. Todos, gracias a Dios. Hemos salido adelante de todo este proceso. Ahorita estamos muy tranquilos y en recuperación y en revisión periódicamente. Cada 6 meses son las revisiones. Hasta 5 años es el tratamiento. Sí, 5 años de revisiones constantes. Pero bien, gracias a Dios, todo bien ha salido hasta ahora. Gracias. Con imágenes de Juan Dávila, Josefina Casas.